2006, el rock en Argentina tenía más entradas que salidas. Muchas visitas ilustres de grupos extranjeros. Pero el rock local seguía manteniendo su imagen de ilustre desconocido en Latinoamérica. Todo intento de exportación había terminado en shows poco relevantes y menciones secundarias en las páginas internas de los diarios. En noviembre de 1986, Soda Stereo encara su primer gira latinoamericana con el expreso objetivo de invertir esta situación. Las visitas a Chile, Perú, Ecuador, Colombia y la semana de promoción en Venezuela tuvieron el mismo denominador. Inmediata respuesta de público. Asistencia masiva a los conciertos. Cobertura incesante de parte de diarios y revistas. Todo para un grupo que giraba por primera vez fuera de su país de origen. Atención, nuestros primeros invitados traen la música rock. Muchachos modernos, peinados modernos, vestimentas modernas, canciones modernas. Esta noche, sobredosis de televisión. ¿Y qué importa si estamos llenos de vitaminas? Ese es un buen signo. Ahora, si los mayores no entendieron nada, perdón, esto no es nada personal. Gustavo, Charlie y Zeta. Un sonido espectacular para decirles que en Viña del Mar comenzamos cantando y bailando. Señoras y señores, esto rock que nació en Argentina ya trascendió las fronteras de América. Sonido reggae, ska y ritmo de rock. Les quiero escuchar más fuerte. Algo empezaba y algo terminaba. Y Soda Stereo lo sabía. Se podía conquistar Latinoamérica. Ruido Blanco fue la manera que eligieron para hacerlo. Una gira que abarcó casi un año de conciertos y viajes. Y la grabación de un disco en vivo. Empezando en febrero de 1987, en el Festival de la Canción en Viña del Mar, Chile. Para terminar en México, 11 meses después. Los innumerables vuelos de avión, corridas en los aeropuertos, conciertos multitudinarios, ruidosas conferencias de prensa, encierros en hoteles y limusinas asediadas por cazadores de autógrafos, son el aspecto anecdótico de un hecho indiscutible que demostró la gira. Cada recital y cada disco de Soda Stereo impuso un nuevo récord de convocatoria y de venta. La prensa especializada empieza a hablar de un nuevo fenómeno, la sodamanía. Thank you.
acompañarme. Signos, oh, sin traducción, silencio insuperable. ¿Cuánto habré cambiado? ¿Quién se habrá gastado? Podría comunicarme, pero siento tanto la erosión. Cerca de su atracción, oh, tropiezo con mis manos, sufro otra mutación, un color azulado. Algo está ligándome cuando estoy a su lado. Quiero recuperarme a tu lado. Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros. Un saludo enorme. Vamos a saludar una vez más a Soda Stereo. Y ahora hay sobredosis. De televisión. We'll be right back.
Los primeros síntomas se manifiestan durante la visita del grupo a Chile. Ya en la jornada inicial del Festival de Viña del Mar, reciben la primera antorcha de plata. Premio otorgado por el público asistente después de una actuación ovacionada. A partir de ese momento, Soda Stereo es el tema. Día y noche, durante semanas enteras. Primera plana de los diarios y tapa de las revistas. Reportajes en radio y televisión. Multitudes adolescentes apiñadas y aullantes frente al hotel. Los padres miran impresionados la euforia de sus hijos y se descubren siguiendo con el pie el ritmo de las canciones de Soda. Los hijos consumen, durante los tres primeros meses de 1987, más de medio millón de dólares en discos, cassettes y entradas para conciertos del grupo. Soda Stereo, mientras tanto, sigue haciendo ruido blanco.
anuncian los diarios locales. El primer y único triple platino de la industria discográfica de ese país es para Soda Stereo. Ni el toque de queda impide que una multitud se reúna en el aeropuerto de Lima para despedir al grupo que sigue su viaje hacia Ecuador. Un aplauso, por favor. Thank you.
Los síntomas se repiten y la canción sigue siendo la misma. El ruido blanco no se puede silenciar. En el anfiteatro La Chorrera de Quito y en el Coliseo Cerrado de Guayaquil, miles de ecuatorianos corean las canciones de Soda, amplificadas hasta el delirio por los impecables equipos de sonido y de iluminación locales. El público es insaciable. El grupo tendrá que volver 3 meses más tarde para satisfacer la sed de los sodamaníacos.
fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero, irreversible, casi intocable. Inagradable el instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Sale al ruedo inmediatamente. El lugar elegido es la Plaza de Toros La Macarena. Y luego, el enorme anfiteatro La Media Torta. Atrás queda el tímido debut del 86, cuando los Soda se presentaron en una pequeña y mal iluminada discoteca de Bogotá. Las radios colombianas interrumpen su seguidilla de cumbias y de salsas para hacer un lugar al nuevo lenguaje de persiana americana y sobredosis de TV. Con eso, se pulveriza la tibia resistencia que aún quedaba hacia el rock.
se habla de un antes y un después de Soda Stereo. Una semana después, en Venezuela, sigue el temblor. La música de Soda Stereo derriba las mismas estructuras sociomusicales que en Colombia, acaparando espacio en las poderosas emisoras locales. We'll be right back.
desafiando al grito. Destruyendo mi voz.